Mi nombre es Joshua Molina, soy CEO y cofundador de Oasis Hunters. En Oasis Hunters lo que ofrecemos son escapadas rurales sorpresa y de proximidad. Pues el target objetivo al final es representativo de la generación de la que venimos nosotros, los propios fundadores, millennials, generación Z, que encontramos que el turismo rural y de proximidad, la oferta que tenemos no es atractiva o no, digamos, nos llama la atención a este segmento, a este target, y nos referimos concretamente a ellos. Nace bastante de personal, en este caso. Mi pareja, que es mi socia, Marina, ella y yo nos íbamos siempre que podíamos a evadirnos y perdernos en medio de la montaña para comer bien, para conocer un poco la gastronomía local de diferentes zonas y perdernos un poco dentro de lo que tenemos cerca, evadiéndonos un poco de todo lo que es la aglomeración y la masificación de las grandes ciudades. Bueno, nosotros principalmente lo que apostamos es por la experiencia. No solo ofrecemos una casa directamente rural en este caso, sino que acompañamos planificando todo el fin de semana o los días que contrates con nosotros, recomendando actividades, lugares donde comer, rutas que realizar, pueblos que visitar, con una serie de descuentos también en actividades y restauración, en este caso, que ofrecemos. Y además personalizamos realmente tu escapada. Que sea sorpresa no quiere decir que no te vayas a encontrar algo que sea algo que te guste, ¿no? Que sea como tuyo, ¿no? Si quiero una casa con chimenea o quiero observar las estrellas que estén alejado de todo, pues nosotros vamos a intentar que esas peticiones se personalicen y te lo vamos a ofrecer para que esa sorpresa sea tu sorpresa, en este caso, y esté muy hecha a ti. Nuestros objetivos a corto plazo son potenciar el seguir soñando y el seguir imaginándonos cómo será el mundo, digamos, fuera de esta época de pandemia que estamos viviendo, potenciando los vales regalo para la campaña de Navidad de nuestras escapadas, vales regalo de nuestras escapadas. Y a medio plazo salir directamente y poder ofrecer estos oasis a nivel nacional y poder desde cualquier punto de España que puedas contratar una experiencia de este tipo. Pues Attico Lab nos aporta expertise, nos aporta contactos y nos aporta soporte diario. Realmente lo podría definir en esos tres titulares. En el coworking nos hemos sentido muy bien, no solo por las instalaciones, sino por la diferenciación que ofrece el coworking en cuanto a potenciar las relaciones entre empresas y, sobre todo, con el programa Attico Lab, el hecho de generar, digamos, innovación a través de las startups con este programa que potencia estas relaciones. Creo que hay una buena sinergia entre los propios coworkers y los coworkers de Attico Lab, en este caso, fomentando la participación, y creo que eso es un factor diferencial.